El día que fuimos con mi mamá, un chico también Mario que la va a ver, y fui yo, fui a preguntar con qué nombre estaba ella ahora registrada, porque había Sí. entrado como NN. Entonces, una de las doctoras me dice, no hay problema, trae la historia clínica en ese momento. Me abre la historia clínica estando mi mamá, Mario y yo en ese lugar. Abre la historia clínica así. Y estaba el documento de mi papá, partida de disfunción de mi Qué papá. fuerte. Apa. ¿Y qué hacía ahí? Lo mismo le pregunté yo. Claro, ¿qué hacía ahí Le eso? dije, discúlpame, ¿qué hace? Le digo, la partida de defunción de mi papá ahí y la documentación del documento de mi papá. En la Que carpeta de tenía. Honorina Montt. Por eso, No, ¿qué hizo la tiene que prueba. ver No, luego? yo Tremendo tengo esto. testigos, o sea, no es que yo lo estoy No, inventando. no, vos estabas ahí, estás contando lo que Estoy viviste. contando lo que vi. Una de las médicas la toca así, por debajo, ¡No! ¿viste? Cuando vos no querés ver y yo la golpeo Ah, así. pero esto es gravísimo. Chica, Hay y muchos dijo, ay, kilos. no, no sé. Pum, cerró la carpeta. No, No, Flavia, te no. digo, ahora con este testimonio que estás Eso para dando, mí no me cambia cuadra. completamente el Todo. panorama. Hay un documento. Cambia completamente el Perdón. Yo no panorama. entiendo cómo Me alguien quiero no decir, toma el loco esto. era yo. Sí, Ventura, No, ahora no, no. somos Pero cuatro ¿cómo más de Yo alguien cuento que no esto y toma se vienen esto? riendo de mí No, hace bueno, años. pero No, no, escúchame. No, también está bien que tenemos que dudar, tenemos que No, preguntar, pero no tenemos que lo digo por investigar. ustedes, digo por mucha gente, por el medio, cosa que no se dan cuenta, que en la Argentina, que dudamos de todo, no nos damos cuenta de todo lo que pasó en este país con gente común. Claro. Claro. Y la gente que es de México, de España, Sí. todos los que llaman de afuera, convencidísimos de esta historia. No, no, pero este Que testimonio. los Y medios acá tienen no le damos poder, pueden bola. llegar a hacer esas cosas. Los que Entonces, tienen poder. vos fuiste a preguntar por la Sí. historia clínica de Honorina Sí. y cuando abrieron la carpeta estaba el documento de tu padre y la partida de defunción de tu Porque papá. yo no se lo di. Ah, esto No, no, por mentiste. supuesto. A ver. Si hay un fallo de un juzgado ya, hay un fallo de un juzgado, el juzgado tiene que estar en conocimiento de la documentación del ¿Y el fallo de qué psiquiátrico. fecha es, Luis? No quiero profundizar, no Sí, quiero pero es profundizar. anterior Estoy hablando de un a fallo de 20 años. 2019. 20 años 20 nomás. años. Ah, 20 es un años. montón. 20 años. Estamos hablando de un juzgado federal. Sí. ¿Y por qué no se reabre la investigación? Hubo. Acá es lo. Con A todas ver. estas irregularidades, con todas las pruebas, es como que alguien además tiene que decir, no, lo voy a De investigar yo de oficio. oficio. Pero, sí, Porque pero no puedo permitir estas a ver, cosas. Liliana, la pregunta, te repregunto, vos sabés de todo el tema de policías, Sí. judiciales. Cuando hay muchísima gente de poder metida dentro de una historia, Sí. Hay cosas que ¿cómo desaparecen, abrís? hay ¿Cómo cosas abrís? extrañas. A Por ver, eso y la dije, la cabeza gente de poder. visible, visible Claro. para el mundo, es una persona con la popularidad de Luis Miguel. ¿Cómo abrís eso? ¿Cómo lo abrís? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Vamos a creer que Luis Miguel estaba ajeno a todo esto?